El presidente de la República, con sus manifestaciones de sujeción del fiscal general de la Nación, me insta a decirle que tengo que incumplir mis funciones constitucionales y obedecerle al jefe de Estado en Colombia. Como no lo voy a hacer, porque yo no tengo superior jerárquico en este país, como lo acaba de decir la Honorable Corte Suprema de Justicia, me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia, luego de estas declaraciones. Igual ocurre con la señora Vicefiscal General de la Nación, que es la cabeza misional de esta entidad, que hoy está sometida básicamente a la idea de que nos han anunciado el fin del Estado de Derecho en Colombia. Lo que ocurrió el día de hoy es la situación más grave que haya ocurrido bajo la vigencia de la Constitución de 1991. Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no fue elegido dictador en Colombia. Gustavo Petro juró la Constitución el 7 de agosto cuando se posesionó, no su Constitución, la Constitución de 1991. He tomado también la determinación de que en los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Gustavo Petro, no se equivoque tampoco conmigo. Yo no tengo rabo de paja. Sus contradictores en la vida lo han tenido. Y usted ha salido muy bien en esas discusiones. Hoy hay un fiscal decente en Colombia. Yo no he cometido ningún delito. No tengo ningún antecedente criminal. Nadie me ha indultado. Mi familia no ha pertenecido a organizaciones criminales. Pero ahora no es sacando comunicados diciendo, y si no cumple esa entidad lo que yo digo, entonces acudiré entonces a otras instancias internacionales. Ah, nos salió ahora el presidente con la idea de que va a traerse una comisión internacional de bolsillo para suplantar la justicia en Colombia. Yo realmente me siento completamente perplejo de la falta de sindéresis. Y de la falta de conocimiento constitucional de quien hoy funge como jefe de Estado en este país. No vamos a dejar, ni voy a dejar, que Gustavo Petro me ponga una mano encima sobre mi dignidad. Si hoy Gustavo Petro considera que yo soy su subalterno, estoy esperando en este momento que proceda de conformidad entonces y me envíe el acto administrativo de subsistencia, insubsistencia, en el ejercicio de este cargo, para de una vez decirle a Colombia que ya no tenemos democracia, que estamos en camino de una dictadura y que hay un golpe de Estado judicial en este territorio. Yo le quiero decir al presidente que yo voy hasta donde la Constitución lo permita. Esa es la regla en Colombia, no hasta que donde el pueblo quiera, porque es que el pueblo puede ser apropiado por cualquiera que considere que represente al pueblo. Presidente de la República hoy señaló históricamente, nunca había ocurrido, de que es el jefe del fiscal general de la Nación, porque es el jefe del Estado. Si es así, la Corte Suprema de Justicia también sería subalterna del presidente y las diferentes ramas, las diferentes jueces y magistrados en Colombia. El presidente de la República tiene que, más allá de trinos, yo lo invito a que ponga la cara. De verdad, ponga la cara, póngale la cara al país, como lo estoy haciendo yo, póngale la cara al país
como lo han hecho los magistrados de las altas cortes o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y dígale a los colombianos, no a través de trinos y a través de twitters, porque yo no sé si estoy hablando con un robot o con el presidente de la República, que diga efectivamente lo que él considera que es su política frente a Colombia en el marco del respeto a la Constitución. Yo salgo de aquí con la cabeza en alto. Con dignidad. O salgo de aquí asesinado, pero con una memoria de dignidad para mi familia. No tengo ningún problema en ninguna de las dos opciones.